Bona nit, benvinguts a Roda de Premsa del tècnic de l'Unicaja Màlaga. Ibon Navarro, Ibon, una valoració del partit. Bona nit. Bueno, un partido que hemos empezado los dos equipos con poco ritmo de anotación, pasándonos bien el balón los dos equipos, pero con porcentajes bajos. Creo que Andorra ha trabajado muy bien el rebote, no solamente en el primer cuarto, a nivel de todo el partido, y han trabajado muy bien a nivel de rebote defensivo. Creo que nosotros hemos pegado un buen tirón gracias a la actuación de Tyson Carter en el segundo cuarto para coger una diferencia, y luego la realidad es que el partido en el tercer cuarto se rompe, dos equipos con muchísimo acierto, con parciales. Creo que se ha visto un baloncesto muy bueno. Creo que los dos equipos tenemos un nivel de pase muy alto, un número de asistencias tremenda. Creo que nosotros hemos hecho 14 de 16 de los triples han sido tras asistencia. Y bueno, al final ha tenido que cerrar el partido, porque sabemos que aquí en casa Moramán, si no lo cierras, siempre puede volver, ¿no? Además, si encuentra a Kyle Kuric, encuentra a Stanakoye, aparece Evans, Harding, bueno, es un equipo que tiene muchísimos puntos en la línea exterior, y si no cierras el partido siempre pueden volver. ¿Preguntas? Gracias. Sí, bueno, jo crec que això és veritat, però abans cal passar-se la pilota bé, i crec que els dos equips ho hem fet, no? Crec que nosaltres ens ha costat una mica trobar com castigar aquesta defensa agressiva de Moravang Andorra al primer quart. Crec que després hem trobat solucions, i a partir d'aquí hem continuat passant-nos la pilota, trobant el millor tirador obert, i ahir guanyes confiança i és més fàcil. Nosaltres som un equip que a vegades quan tenim aquesta petita diferència al marcador estem molt bé, molt com és a la pista, i som capaços de ficar tirs no tan fàcils, en transició, arribant, i crec que per això crec que el tercer quart ha estat així. Moravang ha fet un nou 0 i nosaltres estem morts, tornem, ens passem la pilota, controlem el rebot defensiu i corrent. Hem trobat els tiradors, el Tyler, a Carter, a Ossetkowski. A dia d'avui, el tir de 3 és clau, és clau. Això i el rebote és clau. Què tal, Ibon? Hola. Gràcies. Segons el teu anàlisi, pel que hem vist a la pista, quant de mal li fa el Moravang les baixes que té, tant Bassas com Luz, o com Lammers també a la pintura, que també ha estat avui un altre partit, les bases han sigut diferenciats avui també? Jo crec que els dos bases es fan molt mal en atac, però crec que el Nacho ha trobat solucions. La tornada de base és molt positiva per ells, i crec que amb el Harding, amb Nico, han trobat solucions. Però, amb el Lammers fora, en defensa patiran, perquè l'equip està acostumat a jugar d'una manera, una manera agressiva, que ells han jugat molt bé d'aquesta manera, però, clar, no és el mateix amb el Lammers, sent agressiu a la pilota, amb tapons, que en Felipe i el Nacho i Dumbuyà, que tenen altres virtuts molt importants, però són unes altres. Entonces, crec que han de trobar solucions en defensa, i estic convençut que el Nacho i el staff trobaran, però només porten una setmana sense el Lammers. Necessiten aquest temps per trobar solucions. Pol. Com ha estat per tu tornar a quedar amb Morera i també a Jesús Pérez, com ho
Bueno, crec que el Tyson ha estat millor de que jo pensava, eh? Pensava que iba a estar més nerviós, perquè durant la setmana ha estat una mica nerviós, però bueno, ha estat bé, ha estat centrat, i bueno, per mi és i serà sempre especial tornar a Andorra, que està, bueno, és una etapa de la meva vida molt, molt especial, i trobar-me amb molta gent al carrer, aquí, bueno, pues, doncs és molt, molt especial. I trobar-me amb la gent del club, bueno, sempre serà especial. Més preguntes? No? Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Sort. Bona nit. Benvinguts a la premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Nacho Lezcano. Nacho, una avaluació del partit, sisplau. Bueno, primero darle, lógicamente, la enhorabuena a Unicaja, que ha hecho un grandísimo partido, han tenido un acierto tremendo, han jugado muy bien y bueno, han demostrado el equipo que son. Por nuestra parte, bueno, lo hemos intentado desde el inicio, hemos jugado con energía, pensando que, bueno, las cosas que teníamos que hacer, las cosas, bueno, cuando no nos han salido del todo bien, por lo menos hemos tenido la energía de ir al rebote ofensivo, de correr. Y bueno, hemos tenido, a medida que pasaba el partido, hemos tenido errores, muchas pérdidas de balón, que ellos nos han castigado, ¿no? Hemos intentado amarrarnos al partido muchas veces, nos hemos puesto a 12, 13, y cada vez ellos nos han castigado con uno o dos triples, y bueno, nos han hecho mucho daño a nivel de marcador y a nivel anímico también. Y bueno, al final no puedo decir a los chicos que no lo hayan intentado, pero bueno, para ganar un equipo como Unicaja, que ahora mismo es, pues, el mejor equipo de la liga o uno de los 3-4 mejores, por derecho propio, ¿no? Lo lleva siendo las últimas temporadas. Para ganar a este tipo de equipos tienes que hacer todo muy bien y encima estar acertado. Y no hemos hecho todo muy bien ni hemos estado acertados. ¿Preguntas? Clarita. Bueno, lógicamente tenemos que mejorar y bueno, ha habido algún cambio de posición y eso conlleva tiempo. Luego, pues Shannon lleva un mes y pico fuera, tiene que meterse en la dinámica del equipo. Nico también, acaba de llegar. Bueno, se nos han visto fallos que no tenemos que tener, errores que no tenemos que cometer. Y luego ya, pues a pesar de... Unicaja es un equipo que, si haciendo tú las cosas bien, te pueden encontrar tiros y pueden meter tiros contestados, ¿eh? A veces han tirado tiros más liberados y otras veces han tirado tiros contestados. Tenían, bueno, hoy muchísimo acierto y hoy no había por dónde cogerles. Mejoraremos con el trabajo, mejoraremos y daremos la mejor versión. Bueno, Anita. També preocupa l'atac en diversos moments, quan estàvem allà a 12, a 13, ens podíem haver trencat la barrera aquests 10 punts, i et preocupa justament l'atac de l'equip, i si ens pots explicar a Harding què li ha passat al final, que sortia una mica tocat, si el PSV o no. Bueno, tenemos que mejorar todo, tenemos que mejorar todo. Tenemos 18 pérdidas de balón, pues ahí tienes 6-7 pérdidas que no tienes que tener. Nos tenemos que mover en el ámbito de las 10, 11, 12 pérdidas, y 6 pérdidas gratis contra este equipo, muchas de ellas en primera línea, que te castigan con un contraataque, son cosas incontestadas, pues que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que conocernos más, tenemos que tener mejores mecanismos, tenemos que tener mejores conexiones y, bueno,
trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer trabajo global, tenemos que hacer trabajo en defensa, tenemos que hacer trabajo en ataque, tenemos que hacer trabajo en como decían, en conocernos mejor, conocer las posiciones, alguno todavía conocer la liga. Bueno, hay trabajo por hacer, porque todo el trabajo que hemos hecho de pretemporada el primer mes y los dos primeros meses, pues ahora hay que cambiarlo, ¿no? Tenemos jugadores diferentes, hemos movido posiciones y ahora hay que volver a construir. Hola, Nacho. Buenas noches. Yo no me he visto tan malamente desde la posición. Yo voy a hacer la pregunta a mí que la contraria. Yo he visto que el equipo ha competido y que el equipo que sigue al líder no ha dejado hasta el partido. Y digo, precisamente ella, que ellos tenían la poda que moraban que pudiese entrar. Y seguramente la otra cosa es el set. No sé si tú también compartes una mica esta opinión de que ha venido al líder. Sí, sí, yo no digo que esto sea un puto desastre, o sea, no estoy en esas, pero yo soy muy competitivo, entonces a mí no es que me guste ganar, lógicamente a todos nos gusta ganar, a todas las personas del mundo nos gusta ganar, yo puedo aceptar una derrota. Hoy, jugando nuestro mejor baloncesto y Unicaja jugando como ha jugado, nos hubiera ganado igual, pero yo tengo que ver lo que podemos hacer mejor y hay cosas en las que tenemos que mejorar. Por supuesto que si nosotros hoy hubiéramos bajado los brazos, no hubiéramos encarado el partido con la tensión necesaria, no hubiéramos corrido, no hubiéramos hecho ningún esfuerzo, si los jugadores ahora no estuvieran hechos polvo a nivel físico y a nivel mental, ¿no?, por haber perdido, pues yo hoy estaría más que preocupado. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es, nos falta trabajo, pero tenemos una base de compromiso que para mí es muy importante, ¿no?, porque si no ya sería un desastre. No sé quién me ha preguntado de Jardín. Bueno, le han dado lo que se llama un bocadillo, entonces no estaba para jugar el final de partido, estaba cojo. Espero que no tenga consigo una rotura de fibras, sino que sea un bocadillo normal y recupere rápido. Bueno, tenemos que exigir más a todos, y todo el mundo tiene que dar un paso adelante, y ya es hora de que Felipe dé ese paso adelante, le estamos esperando, y él tiene que tener esa iniciativa de dar ese paso adelante, y con Sekou lo mismo. Sí, tiene mucho talento y tal, pero el talento hay que demostrarlo ahí, haciendo, no cometiendo errores. Nosotros le vamos a dejar que juegue, que demuestre su talento, pero tiene que mejorar en otros aspectos, ¿no? Porque aquí no vivimos del talento, aquí vivimos del trabajo. Última. Sí, ya para acabar, Nacho, dos aspectos. Un sobre el arbitraje, yo que es la primera vez que te pregunto pels àrbitres, y sobre esta acción polémica con la antiesportiva que ens ha xiulat, y a més avui jo veient des de la grada, ese tipo de desàrbitre, no es falta. Vull veure quina opinió em mereix aquesta jugada, i després en aquest sentit, així que al Moravan li falta molt treball i molta feina ara, en aquest sentit, aquesta vegada, aquesta aturada, si penses que també li va bé al Moravan, perquè després venen Girona i Saragossa, aquests dos rivals que sí són de la nostra categoria, de la nostra lliga. Sí, sí, després de la parada tenemos dos partidos muy importante. Bueno, el siguiente, nosotros siempre miramos lo siguiente, ¿no? Ahora tenemos que, bueno, aprovechar esta semana para recuperarnos, para trabajar bien. Tenemos un fin de semana más tranquilo, el siguiente, a ver si podemos resetear también y empezar y encarar preparar bien el partido siguiente, hacer una buena semana de entrenamiento y estar tanto a nivel táctico como a nivel físico, preparados para lo que nos viene.
No hay que lanzar ninguna alarma, sino darle ánimos a los chicos y ponernos al lío, ¿no? Me has preguntado antes. Los árbitros. Es que, pues ya está, ¿sabes? Ya está. Ya todo el mundo ha visto la jugada ya. Sí, gracias por la invitación.